Muy buenas youtuberos y youtuberas, ¿qué tal estáis? Soy Casteja y estoy aquí con Karat. Hey. En el nuevo branch, en este caso toca arena, ya hemos entrado directamente, hemos salido por esta partecita y estamos aquí. Ajá. Vamos a ver las intrusiones. Volver, resetear, dificultad, fácil por ejemplo, me parece bien. Muy bien. Bienvenido a la arena branch. Tenemos que ir activando cada mob. Nosotros, que será con esto, sí. Ahí tenemos todos los tipos de bichos. Creo que no todos. No sé si le he dado dos veces, sí. Cada vez que matemos nos darán un diamante. No, están todos. Y podemos crear... Vale. Una vez que los 15 están muertos... Si metemos un Diamond Block en el Hopper, que está localizado en su celda, uh-huh. Creo que debe ser, pone que aparecerá un Ghast. Y si le matamos, ganamos 5 niveles o algo así. Si mueres, perderemos los diamantes, pero las demás cosas creo que se mantienen. Okay. Y que no se quede el hambre. Ya no me apetece leer más. ¿Te parece bien? Me parece bien. A ver, ¿qué es esto? Tienda. Uy. He matado a alguno. Sale eso. Uy. Vale. Vale. Los diamantes aquí. Tenemos para un arco. Espada. Para encantar. Flechas. Para yunque. No sé. Vale. Bueno, un bloque. Y el beacon. Un beacon. Hay un beacon ahí abajo. Ah, está en la arena, ¿no? Se ve de aquí arriba. ¿Cómo parece? ¿Eh? Tenemos espectadores. Sí, mola. Se la han currado. El otro que estábamos ahí como un poco solitarios, demás. Cuando empezamos. De Diversity 1. Sí, que abrimos primero. Opto por zombies. Zombies. Solo será el enemigo más sencillo. Sí. Los Silverfish se mueven mucho, los Pigmen nos aniquilan. Los Maquirs igual, Guardianes podrían ser. Los Creepers necesitamos hacerle más daño y. Sí. Sí. Sin dudarlo. ¿Y esto qué es para abrir? Oh. Vale, sí. Es para abrir. Es para abrir, pero vamos, destrucción. De puerta. Entonces hay que matar 15, creo que ponía. Para tener suficiente para echar en el hopper el bloque de diamante o algo así. Pero no estarme confundiendo. Estos tienen bastante vida, ¿eh? Ope, son largos. No, voy a acabar con el dedo. Está viniendo ahora uno con armaduras. Dos. Ah, Dios, odio cuando respawneo. ¿Qué ha pasado? ¿Habías muerto? Sí. Ey, ¿y si se tiran a fuego? A ver. Hay fuego. Vale, ¿qué me está contando? Dos, tres, sí me cuenta, sí. Los tienes que golpear antes. A ver si los puedes empujar. Los tienes que golpear antes. Ay, genial. Les ha golpeado tan fuerte que no cayó fuego ahora. Vale, 4 y 2. He visto caer algo donde estabas. Ah, he cogido dos diamantes, sí. No me había dado cuenta. 6. 6. Cuando lleguemos a 9 ya podemos tener bloque. Necesitamos matar a 15, ¿no? Sí, pero no salen más. Por cierto, no sé si se estará escuchando el móvil. Yo creo que lo voy a alejar un poco. Porque no me paran de hablar por WhatsApp. Es así como suena. Pues, a lo mejor le tengo que volver a dar aquí a la palanquita de los zombies o... ¿Cómo va esto? Nada. ¿Le doy otra vez? Vale. A lo mejor se reinicia, pero... ¿No me deja? Ah. Con esto no funciona. A lo mejor es comprando lo de arriba con lo que empieza a funcionar.
¿Que hay que comprar algo arriba ya? Sí, he visto con no sé cuántos bloques de diamantes se puede comprar un pico. Supongo que será para que funcione este de aquí abajo, que ahora mismo no está funcionando. Cógelo y yo me Con quedo bloques. aquí de por si acaso. Con bloques de diamantes, no con 6 diamantes. Ah. Esto. Hola. Pues nada, vamos haciendo otro. A ver si es que lo hemos puesto en fácil y está demasiado fácil. Es tan fácil que tenemos que abrir varios para Otro más. que nos den lo suficiente. A ver. Ah, sí, lo único que cambia de la dificultad es la vida que nos quita. Sí, no, no debería ser nada más. Abrimos otra Esto no celda. se puede cerrar. Se vuelve a crear la puerta, ¿no? Parece ser. La de allí no. La nuestra, digo. Hola. Venga, venía por mí ahora que está cerrada la puerta, no puedo salir. A ver si es que hemos quemado demasiado aquí en el fuego. Y se ha petado esto. ¿Abrimos otra? Okay. Ok. ¿Cuál? A ver. No sé, ¿o brujas o silverfishes? ¿Cómo lo ves? La bruja, yo creo que acaba, duramos ni menos. Silverfish. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ah, allí. Hola, Uf, me van pequeñine. mareados. También tienen vida, ¿eh? Bueno, que estos son duros siempre. No, pero mucho menos. Tienen mucho menos vida. Cuidado, porque tienes una detrás. Creo que te he dado. ¿Ya están todos? Ahí tenemos unos diamantes. Mira, aquí no los cojo sabio porque se muere. Vale, aquí hay bastantes más. Ah, guay. Bueno, guay. Relativamente. Ya me doy cuenta, puedo hacer unas espadas de diamantes si quieres. Bueno, pues no sería mala idea. Oh, me he caído a fuego. ¿Qué te parece? Me parece genial. Anda, ha entrado un Silverfish en la base. Qué explorador. Este está muerto. ¿Queda alguno por ahí? Sí. Uy, unos cuantos. Sí, y en otra espalda le voy a hacer las espadas. Muy bien. Iré aquí aguantando. Esto. Uno, dos. Uno, uno, dos. Uno, uno, uno. Muérete. Pequeñín. Un par de espadas, bajo. Muy bien. A ver. ¿Dónde estás? Han Ahí. spawneado más. Ven para acá. Llevamos 9 y 9, que son 18, Toma, ¿no? toma. Sí, pero a lo mejor hay que matarlos del mismo, de la misma celda cada uno. Mueren de golpe, me lo parece. Ahora sí se puede desactivar eso. Voy a poner un bloque de diamante. ¿Y qué habrá No, pasado con los zombies? no puede ser. Me han dado en el aire que hizo la lava. Ahí va. Con todos los diamantes. Entonces mato unos cuantos hasta que. A 9. Odio cuando te vienen por detrás. Bueno, con esto la verdad es que podemos conseguir un montón de diamantes, matando a estos bichos. La verdad es que sí. A un golpe con cada uno. Pum, pum, pum. Otro, otro. Claro, la cosa es luego no ponerte a nadar en lava. Sería una buena idea.
No lo digo por nadie, ¿sabes? No. Yo también metiéndome ahí en el ajo. Yo creo que ya podemos tener suficiente, ¿no? Sí, si quieres vendiendo tú. Bueno, unos pocos más, que llega a 64. Dos más, ahí uno más, ahí está. Una stack de diamantes. Vale. Pues... lo primero, voy a comprar esto. Ah, vale, ya tenemos Bitcoin. Oh, sí. Esto es por aquí. No vamos a armaduras y tal. Voy para abajo. Cuidado que voy. Corre, corre. Vale. Ah, guay, mueren todos juntos. Genial. Ah, mira, ahí está el gasto. ¿Dónde? Oh. Pues necesito un arco. Pues sí, yo me voy a poner al cubierto. Ya está llorando el pobre. Bueno, el pobre. Vale. Como mola verle de cerca. Tres por aquí. Un arquito. ¿Sabes hacer armaduras? Haz armaduras. Ok. Sí, de las que estuviste matando abajo mientras yo tal. Algunas pecheras. A lo mejor nos podemos equipar casi entero. Toma esto. Y hazte unos pantalones. Muy bien. Es que no te me queda para más. Anda, un zombie. ¿Un zombie ahora? Sí. Hay unos cuantos. Pues toma diamantes. Los dejo aquí. Cuatro. Vale. Mía. Menos mal que he puesto fuerza. En el beacon he puesto fuerza, ¿vale? He usado un diamante y he puesto fuerza. Ah, genial. Con un diamante solo. Sí. Dios. Es que te metí por todo el mogollón. Sí, es que me los encontré de repente. Uy, mierda. Me cayó fuego. Dios, las que están saliendo. Con un golpe crítico se les mata. Sí. Dios, pero ¿cómo salen tantos? Mira. Se han debido de acumular. ¿Cómo vas de vida? Bien, a tope. Vale, bien. Con la armadura que tenemos, casi no nos hacen nada. Sí, excepto si casa fuego. Que es lo que me ha pasado. Te tienes que estar haciendo ahí rico de diamantes. Sí. Espero no caerme. Hoy creo que estoy un poquito patoso para el parkour. Uy, uy. Madre de Dios. Bajen. Bajen ustedes. Pues necesito que salgas y hagas un bloque de diamante. No sé cómo lo verás. Muy bien. Se lo cerraba, ¿no? Uf. Qué estreses. Ya tengo el bloque. Vale, si abres algo por esta esquinita que parece que menos. Ok. Uy, 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 uy. Te habrás llevado el resto de los diamantes contigo, ¿no? Sí, pero tranquilo. Doy aquí así una vueltecita al ruedo. Ya voy corriendo para allá. Joder, macho, y sigue saliendo.
Son un Sí, montón. déjalo rápido en el hopper. No llego. No puedo pasar por ahí. Pues vamos a base y tírame a mí el bloque si quieres. Espera, voy a ir a base, voy a dejar todos los diamantes. Está aquí pico. Toma el pantalón que había hecho. No sé, sí, yo ya tenía. Ah, tenías. Sí, no me ves. Ah, pensaba Tírame que... el bloque. ¿Lo vas a intentar tú? Ahí, venga, valiente. Yo te cubro las espaldas. Vamos a abrir la puerta. Dale caña. No veo nada. ¿Puedes? Dios, Dios, Dios. Uf. Dios. Qué descanso. La primera en el blanco. Bueno. Bien. Me ha costado ese. Uf, Vale. qué estreses. Muy bien. ¿Cuánto diamante tenemos por ahí? Pues debe haber bastante. ¿35? ¿Se acumulan todos o se...? ¿O cuando Se van llega...? despoderando. Pero cuando llega a 64 sigue saliendo. ¿Se puede seguir acumulando? Vale. Voy a comprarme un poco de flechas. Acabas de tirar una flecha, sí, porque sí. Sí. Muy bien. Intenté darle al botón. Al botón. Sube el diamante, todo el diamante. Lo subo, vale. Vale. Y dámelo. Uy. No sé si te he tirado algo. Que le he dado la Q sin querer. Tomo la flecha que habías tirado. Y dale con los pantalones. Da igual, que sobra, ¿eh? ¿Para qué lo voy a tener yo ahí? Vale. Por si lo quieres encantar además. Dame unos cuantos de estos. ¿No? Pues cuando lleguemos al... ¿Cuánto nivel tienes? 10. Vale, cuando lleguemos al 30 volvemos. Vale. Siendo ya nivel 10 y solamente llevamos dos tal, creo que no va a ser difícil, ¿no? No. Dejo esto por aquí. También esperemos no morir demasiado. Eso no lo he leído, si al morir se reinicia como sería normal, ¿no? Oh, yo he muerto un par de veces. Y no pasa nada. Lo siguiente. Arañas, creo que puede ser sencillo. Arañas va a ser sencillo con la armadura que tenemos y todo el rollo. Ajá. Ah, mira, está aquí justo. Vale, mueren de golpe. Vale. Plin. Oye, que sea que se sube. No hacen nada de daño, ¿no? Poquito. Yo no noto que se me baje el corazón ni siquiera. Ahora un cuarto de daño o algo así. Ya está. ¿Cuál vas tú? A crear el bloque, ¿no? Sí, creas el bloque y lo traes. ¿Tienes los diamantes o los cojo los nuevos? Puedes coger los del coge los nuevos. Vale. A ver si van a despawnear los nuevos. Tin, 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 tin. Vale. Estoy yendo. Con esto no hay tanta prisa, ¿no? No. Uy, no he atinado, por poco. No hace falta que atines, puedes meterlo dentro pulsando sobre el metal. Ahí está el gas. Ven para acá. Se podría cargar al público. Ahí. Nivel 23. 15. Diamantes más había. Puedo probar a los creepers. Uf, vale. Con el equipo que tenemos no creo que no sea ningún problema. Creepers. Ahí está. Y si no nos cubrimos y ya está. ¿Nos contarán si mueren solos? No creo, pero con críticos mueren. Dios. Casi caigo en la lava.
Tapándote no te hacen nada de daño. Vale, pues ya está. Voy por los diamantes. Uy, se me ha escapado uno por ahí. Uy. Arriba. Y voy a hacer dos bloques ya que estamos. Y ya tenemos para el siguiente. Pues sí, lo había pensado yo antes, digo, joder. Tener que estar subiendo cada vez que. Uy, no me hacen daño. Yo pensaba que no me hacían daño porque me cubría, pero no, es que no hacen daño con la armadura que tenemos. Uy, perdón, que te pones adelante. Me dejo los dos bloques en el cofre. Los dos en el mismo. ¿Cómo? Sí, deja los dos bloques en el mismo cofre. Ah. Pensaba que habías tirado los dos bloques en el hopper y digo, sí, eso creo que no se puede. Ya está. Last. Uy, la verdad que se me había olvidado. Buena. Vale, nivel 28. ¿Tú? 20. Te voy alcanzando. Nos tenemos que ir turnando de muertes. Yo es por comerciar con el otro, con el de arriba. Vale, pues dejo de más diamantes. Pues tú eliges el siguiente. Pues esqueletos. Los magma cubes, esos me ponen muy nervioso, así que eso es para después. Esqueletos son unos pesados también, pero bueno. Con lo que tenemos de armadura creo que no harán demasiado. Ah, mira, está No ahí, al creo. fondo. Ah, vale. Está genial para llegar con la lava aquí al lado. Tan 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 tan. Pero no te creas que meterse dentro no es mala idea. No te lanzas muy lejos, al menos. Claro, te quedas en las paredes. Ahora, no nos vemos entre nosotros que nos matamos. Ya, parece un ping-pong esto. Vale, ya está. ¿Tenías el bloque o...? Sí, está en el cofre. En el cofre, vale. Ahí hay trabajo in team. In equipo. Aprende inglés con Casteja. Bueno. Genial, ¿no? Joder, macho. La colección de flechas que tienes. Ya está. Deberían de contar. O sea, de añadirse. Me parecería lo más lógico. Nivel 25. Nivel 33. Ya puedo encantar algo. Sí. Todo para arriba. Y decía, ya habré llegado. Vale. Pues vamos a poner esto aquí, esto aquí. Tres niveles, vale. Protección da y protección 3. Vale. Mejor que nada para ti. Thank you very much. Y tengo todavía nivel 30. A ver qué me dan por aquí. Pain of Actropels. Pulse 2. Vale, sirve. Me pica la oreja. Tengo nivel 27. Todavía puedo ir encantándome cosas. Ahora te explico cómo vale. Vale. Protección 3, sirve. Protección 4, perfecto. Vamos a ser intocables, Protección 3. Bastante. Protección 2, protección 1, protección 2, me sirve. Vale. Necesitas. ¿Dónde está el trader este? ¿Dónde está? Vuelvo a subir. ¿Cómo? El comerciante, aquí estás. Ah. Que no lo veía. Vale. Pongo esto por aquí y esto por aquí. Necesitarás esto, ¿vale? La pilazuni. Para encantar. Tienes que ponerlo en la parte de la derecha, sí. Y en la parte de la izquierda tu equipo y tus armas. ¿Y cuánto pongo? Pon todo el lápiz azul. Solo coge uno por cada encantamiento. ¿Y encanto, por ejemplo, la espada? Sí. Lo máximo que pueda, que es Sharpness 2. Luego, perfecto. Si fuera nivel 13, hay que decir 30, sería Smite 4. Smite mejor. Pues me tengo que esperar a nivel 30. Pues nada, el otro. Así lo vamos haciendo algo. Voy a ver el pantalón.
El pantalón es un breaking 2, un breaking 3 si soy 30. Son las 3, vale. Me espero, ¿no? Para todo. Puedes ir encantándolo y ya está. Porque a nivel 30 solo vas a poder encantarte una cosa. Yo he podido dos cosas porque tenía nivel 33. En uno me costó 3 niveles y en otro los otros. Y en otro otros 3 niveles. Es decir, encántate lo que puedas y ya está. Voy a cogerme todas las armaduras. Y voy encantando. Podremos ser más eficientes y todas esas cosas, pero bueno. Un No break. creo que tengamos problemas. Un breaking 2. ¿Está encantada? Sí. Las botas. Fire protection. Fire protection. No sé yo si va a Sí, ser. hay blazers. Ah, es Así verdad. que así te dura menos tiempo el fuego y te hace menos daño. Es verdad, gracias por recordármelo. Ah, vale. Había ahí un Aqua Affinity. ¿Eso qué es? Ah, ese sí que no te sirve. Ese no te pongas. Es para ver mejor bajo el agua o respirar mejor bajo el agua o algo así era. Nunca lo he usado, así que nunca. Me interesa. Vale, pues han sobrado 16 todavía de lápiz lázuli. Me voy a poner ya todo. Esto, esto y esto. Tienes espada y todo encantado, ¿no? Sí, excepto la cabeza que no era muy útil. Dejo el. Pero cada vez que encantas cambia. ¿Cómo el? Cada vez que encantas una vez, cambia ya el siguiente encantamiento. Ah, o sea que le doy hasta que vea algo No, interesante. no. A ver, intentas poner la cabeza. Ves algo que no te gusta. Encantas otra cosa y al volver a poner la cabeza aparece una cosa diferente. Uy, me he ido sin el lápiz lázuli. Qué listo. A hacer unos bloques. Pobre traders. Estamos matando unos cuantos. Siete bloques. Con esto yo creo que ya tenemos hasta el final. Fire protection también. Pues no está mal. Voy para abajo. Dejo cositas aquí. Y ya estoy listo. Pues yo diría guardianes. Vale. ¿Eso que son muy fuertes? No, con lo que tenemos no deberían durarnos mucho. Aquí están. Ah, son estos. Atacan a distancia, eso sí. Ostras, he tenido un Esos lagazo. rayitos. Parecen cadenas. Son como hechizos. Son peces, ¿no? Son una especie de peces que los rayitos esos son los que te hacen daño. Uno se ha tirado al fuego solo. No nos hacen mucho, pero son pesados. Vale, ya se pone. Hay bloques en el cofre. Voy Ah, yo. vale. Pensaba que te había traído uno. No, aunque no sé por qué no. Por Me miedo llevo uno más. a morir, no creo que fuera. Vamos, que me duele el dedo ya. Uy, perdón. Ay, Dios. Uy, perdón. ¿Te he hecho mucho daño? No. Hemos perdido un bloque de más. He metido dos bloques en vez de uno. Ah, sí, se puede entonces meter dos bloques. Sí. Yo pensaba que se cerraría antes de que pudieras. Ya sabes que no. Siguiente. ¿Qué tenemos? Pigments. Magma Cubes. Joder, es que esos son unos pesadez. ¿Qué ve? ¿A ¿Qué daño de curva? si sí, no? Vale. Estos meten veneno, así que cuidadín. Ya le da.
Uy, eso se me ha escapado totalmente. Y este también. Van a por ti. No me están dando veneno. Mí me ha golpeado uno y no me ha... Ah, entonces están chupados porque tienen menos. Me olvida qué tal. Voy a por un cubo. Porque Ya si está. es tirante 2. ¡Ah! Que te has traído. Vale. Vale, pues recomendado para los youtuberos que matan a las arañas antes, que son facilitas. Hombre, también te, es que tenemos fuerza y ahí tenemos un montón Sí, la verdad es que de vamos cosas. un poquito sobrado. Brujas, pigmen, magma cubes y blazes. Tú eliges. O brujas o blazers. Aunque los pigmen no los conozco mucho de cómo son de fuertes. Muy fuertes. Porque como nunca he peleado con ellos, quiere decir que siempre son... Que si no les pegas no tal. Nunca me ha dado por luchar contra ellos. Tengo bloques encima, ¿vale? Chacata. A ver si estoy envenenado. Que salto como de lado. Point. 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 Oye, cada tanto me muero, ¿eh? No, te deja medio corazón como mucho. Lo que no vamos a tardar es en regenerarnos, así que. ¿Venden comida arriba? No me he fijado. No. Pero la comida la tenemos a tope. A lo mejor no lo hemos puesto demasiado fácil, ¿no? Ahí va. Ahora vuelvo. Vale. Pero No, sí. eso se No, entonces o... es porque he muerto, entonces tardó un ratillo en volver. Ah, vale. Ya estoy. Pues tengo ganas de ver los pigmen, a ver qué tal, a ver cuánto daño hacen, si de verdad hacen mucho, aunque okay. Voy a tener como estamos de bien. Aquí. Voy a coger unas flechitas. La vuelvo. Vale. Aquí. Plin, plin, Ante las flechas, creo que no bien. Me dejo aquí. Mola Y ver, ya. mola verte ahí arriba. Tiene que molar también ver un combate desde arriba. Quería saber los pigmen, ¿no? Pues vamos a por ellos. Vamos a ver qué tal. Uy, se hacen daño, sí, esto sí. Parece Mark Simpson. Homie. Voy a poner el cubo. Vale, pues corre. ¿Estos se queman? Ya me imaginaba. Que voy. De todas formas, no sé por qué son. ¿Quién se le ocurrió eso de poner cerdos en el infierno? Ha disparado. Uy, casi me da. Uy, ¿qué me das? Que no. Qué feo se pone cuando dispara, da un mazo de miedo. Con lo bonitos que son con los ojos cerrados. ¿Para qué es morir? Mola ir esquivando las bolitas. Bueno. ¿Qué te parece si terminamos lo grande? ¿Cuántos Con cubitos te dos. faltan? Nos faltan dos y tengo dos encima. Ah, vale, estupendo. Uno para ti y otro para mí. ¿Qué te pides? ¿Blazes o Magma Cubes? Los blazers, sin duda. Vale, pues para mí no Magma Cubes. Dale. Lo que pasa es que no sé dónde están. Los veces Los están de Magma frente. Cubes sí los había visto. Ah, sí. Vale. Ostras, están yendo por ti. Ay, qué pupa. Con esto voy a tardar un rato, yo creo. No veo nada con el fuego. Ya he terminado. ¿En serio? Ay, qué... Joder, macho. Es que no veo nada con el fuego. Es horrible.
Lo he hecho porque los otros me parecían pesados y esto, vamos. Ahora ya. A ver. Que llego. Hola. Pues ya está. ¿Y estos bloques? Mira cómo mola. Te he ocupado matando a gas. Que ha vuelto. Yo pensaba que a lo mejor ya no salía. Ah, mola. Voy a coger todos los diamantes. Aquí. Está aquí pico. Solo por... Bochería los voy a llevar a la base. Vale. Ups. Si apretamos esto, ¿qué ocurre? O sea, el de medio me imagino que nos dará ya la lana. Pero los de alrededor... Te teletransporta a la grada. ¿A la grada? Sí. Anda, pues... Quiero verlo. Moro, moro. Oh. Como mola, ¿no? Qué currado. Y te puedes tirar ahí a la... Ay, cómo mola. Y vaya caras tiene. Hola, gracias a todos por asistir. Muy amables. Choca esas 5. ¿Qué te ha parecido, eh? ¿Qué te ha parecido? Jaja. Cerdo, es un cerdo. Aquí hay robots y todo. Dispenser, sin nada adentro. Horno, sin nada adentro. Romper. Ya podría haber metido. Pues nada. Aquí hay una mujercita. Uy, lagazo. Esto me pasa por ver cosas indecentes. ¿Spawner de cerdos? ¿Cómo? Un spawner de cerdos ahí. Como público. Anda. Que hay un spawner de pulpos. Y a mí me parecía curioso ver el glowstone como cuerpo de gente. Que digo, esto es de noche. Spawner de creepers. Muy bien, yo me voy aquí. Esto se va a empezar a llenar ahí de... ¿Le doy el botón o le das tú? Voy para allá, espero no quemarme. Tan, tan, tan. ¡Ay! Ya, vuelvo a intentarlo. Ahora, ya me he quemado. ¡Ay, que le doy el botón antes de morirme! ¡No, no! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Estoy cayendo al vacío, así que... ¿Yo también? Me sigo quemando. Voy a meter esto antes de perderlo. Ah, vale. Pues no, no, no hemos muerto. ¿Estás aquí? No lo sé. Yo solo veo negro. Te está cargando todavía. Vale, pues te espero. Ya estoy, ya te veo. Vale. Pues lo meto, ¿eh? Tan 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 tan. Quiero una lluvia amarilla. Queda un poco raro. Ya está. Y cambia el color de todo otra vez. Mola. Qué bonito. Está muy currado, ¿eh? Mucho command block. Sí, mucho. Esto no sé si luego nos dejarán ver el fondo, pero... Sí, pero... Madre mía. Por cada columna, un command block. Bueno, pues espero que os haya gustado y el próximo trivia, creo que es. Que ese imagino que será bastante más largo y tedioso. Así que nada, hasta la próxima. Gracias por todo, Karat. Hasta luego. Hasta luego, chaito.